Buenos días, Jorge. Bueno, buenos días para toda tu audiencia. Bueno, sí, no, yo pertenezco a la asociación Juntos por la Vida. Antes era una fundación Amar la Vida, que en estos momentos hemos inaugurado la asociación hace un mes atrás, en la cual nosotros estamos haciendo los test de Papa Nicolau y también indicamos las mamografías que se hacen acá en el hospital. La asociación se encuentra ubicada en el barrio Schieber, en la calle Benjamín Rincón y Rivadavia. Nosotros la atención la tenemos todos los días jueves a las 2:30, 3 de la tarde, a donde hacemos los Papa Nicolau, hacemos la extracción de material y nosotros eso se envía a la ciudad de La Rioja, en lo cual más o menos a los 30 días aproximadamente ya viene el informe que nosotros lo entregamos y de acuerdo a eso, de acuerdo al resultado, vemos el tratamiento a seguir con cada paciente. Por supuesto, sí, no, nosotros más que todo nos dedicamos al cáncer de mama y al cáncer de útero, que son las dos causas de muerte dentro del cáncer en la mujer. El cáncer de mama, el número uno, el cáncer de cuello de útero, el número dos. Y hoy, como es el Día Internacional del Cáncer de Ovario, bueno, el ovario, gracias a Dios, no es uno de los cánceres que es más frecuente en la mujer, pero también se encuentra más o menos aproximadamente en el cuarto o quinto lugar dentro de los cánceres femeninos. Doctor, ¿desde qué edad se recomienda empezarse a hacer estudios? En el cáncer de ovario, bueno, O sea, los estudios que hay que hacer periódicamente es una ecografía ginecológica bueno, el cáncer desde los 40 años siempre hay que tener un poquito de precaución para arriba, ¿no? De todas formas, la clínica del cáncer de ovario no es muy floreciente, se manifiesta generalmente por ahí con dolor de abdomen que puede estar confundirse con un trastorno gastrointestinal tipo diarreas. O con tumoraciones o sensación de peso a nivel de la zona pelviana, y cómo nosotros hacemos el diagnóstico por medio de una ecografía. También se pueden utilizar los marcadores tumorales, que son el CA-125, ¿me entiendes? Pero la forma más correcta de hacer un diagnóstico, que generalmente uno lo hace en forma casual al diagnóstico, es por medio de la ecografía ginecológica. Por supuesto, esto es un mensaje que quiero mandarle a todas las mujeres, bueno, de mi pueblo y del departamento, que sí, hay que hacerse los controles periódicamente, de los 40 años para adelante, hay que hacerse los controles de mamografía, ecografía ginecológica, en la cual nosotros podemos descartar o confirmar un cáncer de ovario y de endometrio, que el cáncer de endometrio también es el que se encuentra dentro del útero, y por medio del Papa Nicolau hacer los estudios, detectar el cáncer de cuello. Y en cuanto a los hombres, también ahora ya está muy, muy de moda el cáncer de próstata, que eso ya de los 40 años ya hay que empezar a hacerse unos estudios, que es un antígeno, que es la PSA, el estudio prostático. Bueno, buenos días, Ariel, para Radio Metro. Sí, estamos tratando de organizar una carrera, un desafío de MTB, el deporte que hoy por hoy muchos chicos están practicando, mucha gente se la ve andando en bicicleta, y bueno, un poco para darle auge a eso y para que esto sea, la idea es que cada 15 días se vaya haciendo competencia de este tipo, por lo menos como para ir sumando gente a este deporte que nos hace bien. La cita va a ser el 12 de este mes, para el día sábado, y bueno, ahí van a estar abiertas las inscripciones. El circuito, Carlos, es un circuito nuevo que se ha armado para esta oportunidad. Sí, la idea es un poco ir generando circuitos nuevos cerca, dentro del pueblo, y este es el circuito de la defensa. Es un circuito que tiene 2,5 kilómetros y está ubicado para que se ubiquen más o menos entre el INTA y en esa zona de los barrios nuevos. Y bueno, es un circuito de 2,5 kilómetros que de las diferentes categorías van a tener una cantidad cierta de vueltas para completar la carrera. El tema de las categorías, precisamente, ¿cuáles son las que se han dispuesto, las que ustedes han preparado para esta oportunidad? Bueno, tenemos infantiles, principiantes, damas y libres. Entre las infantiles, bueno, van a tener menos vueltas, por supuesto, y todas las categorías van a tener premios,
y bueno, las inscripciones van a estar abiertas de las 14 horas y le va a comenzar todo el evento, va a comenzar a las 15 horas, queremos largar para poder tener tiempo, acordándonos que un poco las tardes son más cortas y para que la gente pueda disfrutar del espectáculo. ¿Valor de la inscripción? ¿Se debe pagar algún monto? Sí, va a ser, yo creo que 100, 150 pesos, depende de la categoría, pero no más de eso. O sea, no, al no ser algo que simplemente considera para mover, para comprar trofeo y para podernos dar los premios a los participantes. Carlos, ¿hay algún auspicio, alguien que esté apoyando esta iniciativa? No, únicamente por el momento, bueno, los changos, hay un grupo de chicos que salimos a rodar todos los días y bueno, y un poco nació la iniciativa de ahí y bueno, tenemos ciclistas como Rolando Mercado, Federico González, Facundo, hay un montón de chicos que se pusieron las pilas para un poco darle más actividad a lo que venimos dando, teniendo como ejemplo, por ejemplo, la gente de Chamical, que ellos todos los fines de semana tienen carrera y bueno, y tienen un nivel bastante bastante bueno. Nosotros queremos que por medio de esto también se vaya un poco mejorando el nivel que tenemos nosotros en el MTB y poder salir a correr, a competir en otros lugares, ¿no? La última, Carlos, el tema para los principiantes fundamentalmente, ¿las bicicletas tienen algún requerimiento especial? ¿Cómo tienen que hacer? No, participan con la bicicleta que ellos, los promocionales generalmente, o los principiantes, con la bicicleta que ellos tienen. Y bueno, y cada vez que ellos van a ir mejorándose seguramente la bicicleta. Pero la idea es que participen, que den la vuelta, que conozcan, que pasen un rato agradable y que le hagan bien a la salud, ¿no? Mi nombre es Emanuel González, director de Tránsito y Transporte de acá del Departamento General San Martín. Hoy nos encontramos con la gente de Seguridad Vial de la provincia, la cual vienen a hacer una capacitación para todos los inspectores de tránsito municipal a pedido del Intendente. En la cual se va a tratar temas que corresponden, ¿no?, a la seguridad vial y bueno, se van a dar algunas charlas en las escuelas, en las escuelas secundarias sobre el tema de casco y algunos temas de adicciones. El día de mañana van a estar llegando otra gente más de seguridad vial, donde viene una licenciada en la cual se va a tratar temas de adicciones y otros temas para la escuela secundaria. Todo esto se debe a gestiones del intendente, ¿no?, Rodolfo Flores, la cual quiere que la gente de tránsito dé estas mismas capacitaciones también a todo el departamento, ¿no?, a todo el departamento que corresponde. Así que acá estamos trabajando, son 3 días de capacitación y va a estar terminando el día jueves por la tarde con una práctica sobre las calles del departamento. Dentro de la jerarquía de Cabo Primero, pertenezco al departamento de capacitación de la Dirección de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. Estamos en estos momentos en lo que es ULAPE, capacitando a inspectores de tránsito del municipio local. La actividad se extenderá por 3 días. El tercer día estaremos trabajando con las escuelas secundarias de la localidad, llevando un poco de lo que es conciencia, dando a conocer lo que es marco normativo y aspectos básicos que hacen a una conducción segura.